personaje, creo que me voy a coger la del Wii Fit, que lo han dicho varias veces, así que vamos a crear otra nueva partida y han propuesto la del Wii Fit, así que voy a coger una del Wii Fit, pero la del Wii Fit literalmente aún no me la he llegado a coger, así que podemos hacer cada vez menos, que cada partida siguiente vayamos haciéndolo peor, mejor. Voy a quitar las personalizaciones porque ya las pondremos después. Tres vidas, voy a comprobar lo de los objetos otra vez, solamente por si acaso, paranoias mías, pero estoy aceptando, pero es que a veces se ponen solos, estoy seguro, pero bueno, con bola es más nada, sin bola nada ni nada. Vale, ya tenemos. ¿Puedo desactivar la tercera ranura? No que yo vea. No. Voy a cogerme al entrenador del Wii Fit, pero Mariano Rajoy ya jugó antes. No puedo desactivar el hueco. Lástima, hubiera sido una opción. Falta una persona, venga. ¿En versión tío? Y algún color en particular, me da igual en realidad, pero voy a darle, tengo una idea mejor. Este color, el tío en amarillo, pues ¿por qué no? ¿No hay modo espectador para ver la partida? ¿Para cuando estás con amigos? No lo sé. Tal vez. Espérate un momento, Marcos creo que ya estuvo en una partida, ¿no? Yo le he dado a aceptar. ¿Le he dado a aceptar o le he dado a rechazar? Le da a aceptar, ¿no? Si le da a rechazar, lo ha sido sin querer. Volver a uniros. Si no estáis unidos por el motivo que sea. Berto, aceptar. Le da a aceptar seguro. Alex. ¿Por qué no se une la gente? En cuanto se una alguien. No se está uniendo la peña. Puedo quitarme yo y poner una CPU. Interesante. A ver. Aceptar. Y aquí no se llega a unir la gente. ¿Qué pasa aquí? No lo entiendo. Pues vamos bien. Vamos muy bien. ¿Puedo? Claro, es que no sé si une la gente o no. Si le doy a Start. Voy a comprar una cosa. Sea mejor que no. Digo, a lo mejor puedo entrenar con el personaje para ver cómo funciona. He aceptado a todo el mundo ahora mismo, hasta que se meta uno. Pero es que les acepto, pero no se llegan a meter. Es extraño. ¿Vuelvo a crear la sala o algo? Esto es nuevo. Mira, esto es una novedad. Es una cosa que ha ocurrido, que aparentemente podía ocurrir, pero no se me había ocurrido. Salgo y vuelvo a crearla. Que el Mario ese que está ya en la sala tiene prioridad para volver a entrar. Así que la tercera ranura se la guardo a él, pero es que se ha salido. Es que no deja entrar. Dice que deja entrar a la gente, pero luego es mentira. A ver, puedo cambiar las reglas, ya lo sé, y lo voy a mirar otra vez por si acaso. No, por defecto no, desgraciado. Me ha engañado, el botón ese de arriba no lo había visto. Sin objetos, vale. Aceptar. El Alex, que antes no podía entrar, ha entrado. Que por lo menos ya es una novedad. Voy a guardar el sitio al que ya había conseguido entrar y estaba ahí mirando. Así que el Mario, que creo que antes no llegó a jugar, que espero no estar repitiendo gente, pero tampoco puedo llevar el control así mucho, mucho, porque santo Dios, no me acuerdo de tantos nombres. Pena. Ah, vale, espérate un momento. Ahora no puede entrar. Esto ya lo he vivido. Se ha salido el otro también. Voy a aceptar a todo el mundo un segundo, a ver si deja entrar a la gente o qué demonios ocurre. ¡Ah, no, sí! Dije que iba a hacer que se metiera el Mario. Voy a sacar a uno de los que están metidos. Creo que la última en entrar fue esta. La cual no puedo quitar ahora. O tal vez sí. Voy a hacer que se meta el Mario ese, la verdad. Mario Rajoy, que no, maldita sea. Tú ya jugabas antes, tío. Están los tres mismos o cuatro mismos intentando entrar todo el rato.
pero quiero que entre el otro porque ya había entrado y eso. Y es que estaba comprobando que no volviera a pasar lo de que la gente no se pudiera entrar. Es que esto es nuevo, esto es una novedad, es un descubrimiento que hemos hecho hoy. ¿Será por elegir personaje? No tendrá nada que ver, ¿no? Nada, ahora intenta entrar todo el mundo menos... Si veo que no, 2 minutos, vale. Digo, si no vuelve a aparecer, dejo entrar a quien sea y ya está. Cogerme el tío en amarillo totalmente porque sí. Vale, ahora es cuando, ahora sí. Uf, cosas que ocurren, aparentemente. Pradera, lo que sea, lo he puesto. Luego, la siguiente partida de esta, vamos a poner personajes personalizados, ¿vale? Y así variamos un poco, a ver qué movimientos tenéis. Movimientos. Cogeros a personajes que tengan movimientos raros y eso. Pero que no sé si tampoco va a ser mucha diferencia. Necesito probar. El poder del sol en los pantalones. No había visto los movimientos de este tío. Tía también, porque tiene dos versiones. El B arriba sí que lo vi. Estira los hombros. Oh, tengo que darle algún botón, ¿verdad? ¿Me cura vida? ¿Le curan vida los Bs de este tío? Porque tiene pinta. Y el B no lo he probado, así que lo probaré totalmente en medio de la partida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que juguemos así improvisados? Pues sea. ¡Ah, mira! ¡Pelota! Este tío va a ser raro de manejar. ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Vale, entiendo. Pero se lo dejo que se cargue entero hacia otra cosa. Salta súper alto, la verdad. Oh, mierda, he gastado el ataque. Tarda mucho en hacer el aéreo abajo, pero parece bastante relativamente fuerte. Tiene muchos ataques de campear. La mierda de la bolita tiene demasiado rango y no tarda mucho en cargarse. La verdad es que técnicamente el personaje este podría campear esquinas una cosa bárbara. Tal que así. Y no he probado las cogidas, pero se me da mal coger a veces. Estoy respirando, dejadme en paz, que estoy probando las cosas. No, no, pegarme, pero... Es lo que tiene el juego, pero... No me sale el movimiento ese del de abajo. Míralo, ya lo he dicho que puede campear y se están aficionando. No quería mirar para ese lado. El es más arriba cuesta. Ah, puede rebotar en las paredes. ¿Pueden rebotar todos los personajes en las paredes ya o no todos? Estoy totalmente probando. Y aún no he probado... ¡Uf! No me sale... ¡Eso es el smash! Eso no puede ser el smash para el lado. El estiramiento y ya está. No, no lo es. Vale, estaba haciendo mal el smash todas las veces. ¡Ay, mierda! Le he dado otro botón. Rápido ataque ejercicio. Estírame esta. ¡Ah, mierda!
menos rango del que parece. No ha sido una buena idea. Eso era un B arriba. En teoría. Que no tires cosas. Eso era un para arriba. El de arriba es difícil de clavar. El es más para arriba. ¿Te quieres morir ya? Que la gente no se muere. Por Dios, creo que la gente sobrevive más en el aire ahora en este juego, ¿eh? También, no había hecho ataque cargado, pero me está pareciendo por estas partidas que estamos jugando que la gente dura más en el aire, a lo mejor los bordes están más alejados. Casi. Es súper raro, pero seguro que tiene algunos combos interesantes de poder combinar muchos proyectiles y historias y luego combinarlo en el aire. Claro, ahora como han cambiado personajes nuevos, pues no los comprendo. ¿Cuál es el... Madre mía, ¿qué clase de neutral en el aire es este? Ataque salmón. ¡Salmón! Es rarísimo. Salmón, te digo. Vale, no, eso es más para arriba. Totalmente de casualidad, la verdad. Y lo voy a tirar ahí porque, ¿por qué no? Buenas. No está mal, la verdad. No está mal. Pero es el ataque salmón. Se pone a hacer ahí el salmonete fuera del agua, macho. No está mal el personaje. Oye, gana una. Creo que ya es más de lo que he hecho con los otros personajes. ¿Por qué no? No, con Pac-Man gane. Una de ellas, quiero decir. Evidentemente no las dos, pero algo es algo. Creo que le voy a cambiar el color. El amarillo no me acaba de convencer. Voy a cogérmela en tía también. En verde mola más. Han puesto los personajes personalizados. Ah, y la han vuelto a quitar. Le están tocando las cosas. Guay. Yo voy a... Ah, definitivamente están tocando. Yo voy a darle a Star. Y luego ya... Que salga lo que sea. Pero ese ataque quita. El neutral aéreo es bueno, la verdad. El Wi-Fi no está mal, pero es muy raro el rango que tienen los ataques. La verdad. Pero esto se puede aprovechar, pero es que míralo. Es extrañísimo el neutral. Cualquiera diría que es el de arriba o algo, pero no. Y lo malo es que el Smash hacia arriba tiene muy poco rango. Si lo quieres hacer corriendo algo es complicado. Pero ya la cosa es acostumbrarse. Los personajes nuevos evidentemente no tengo ni idea de cómo funcionan. Ya digo, no he jugado mucho. Han pasado creo que ya una semana y pico desde que salió y evidentemente la gente se sabe ya todos los movimientos, todo el daño que tienen, todos los ataques de memoria y los combos del infierno, pero yo no. Mira, ni siquiera sabía que me podía tumbar en el suelo con esto. Pero oye... Eventualmente iré cogiendo el ritmo al juego. Ya digo, no he podido jugar mucho. Ya no es lo mismo que puedes dedicarle 27 millones de horas a los juegos y te lo sabes de memoria. Pero he descubierto el ataque del salmón y ahora nadie puede tenerme. Con los personajes del Brawl y del Melee, pues sí que algo más sé hacer, pero con estos estoy improvisando sobre la marcha totalmente. Y tengo que probar a los Mis porque no están mal. Solamente me he creado uno de lucha. De puños, quiero decir. De lucha, técnicamente son todos. Pero de puñetazos me he creado uno. ¿Le has dado con el muelle? Dejadme solos, no pasa nada. Oye, venga, marginado. Yo también quiero ser popular. Vale, volvemos a empezar. Creo que ese Sonic confunde el D con algún otro botón. Es una posibilidad.
Creo que no es muy buena la Wii Fit en el aire. Y ya digo, estoy un poco más acostumbrado a personajes más aéreos. Lo cual generalmente acaba en mi destrucción, pero bueno. Ah. Oh, ese ataque es bueno, que es el más para arriba del... Ojalá le hubieran puesto también que se pudieran cambiar los As a los Mis en el aire. En el aire, quiero decir, no, no solamente que se le pudieran personalizar los Bs, hubiera molado que tuvieran distintos As y así serían más personalizables los Mis. Pero bueno, algún día. En el siguiente, sí, eso. Lo ha estado haciendo para arriba, pensaba que estaba haciendo el de al lado, me ha engañado totalmente. ¿Se puede cargar el B de Sonic? No, ¿verdad? Tenía que haber dejado vivo a Sonic, ¿no? Porque ahora es 2 contra 1. Iba a ser 2 contra 1, pero no, está igualado otra vez. Ah, no mola mucho la forma de correr, es... bastante normal. Pensaba que tendría algún movimiento así estrafalario. ¿Y por qué me meto de boca en los ataques de la gente? ¡Ah! No puedo continuar ese ataque. Ah, esta dudo que la vaya a ganar. ¡Coño! Ese ataque no lo había visto. Nunca, ya digo, no solamente tengo un Mi de luchador. Salmón va a ser la clave de la victoria. Tengo que dejar de saltar tanto, me fastidia demasiado. Ese ataque te da la vuelta, en plan la capa de Mario. No, no quiero hacer este ataque, quiero hacer la respiración, va, que le den. ¡Ah! Ya está. ¡Uf! Llega menos de lo que pienso el ataque corriendo. Bien. No sabía si lo hacía en plan Link, que iba a dar dos golpes y iba a continuar hacia adelante. No sé lo que hace mi personaje ni lo que hace el rival. Es una situación interesante, así que respiraré por ello. ¿Me ha curado vida? Ya nunca lo sabré. No me he fijado. Creo que eso debe curar vida, tendría sentido. Pero oye, tampoco ha estado mal. El traje ese mola. No tengo tampoco muchas personalizaciones del Mii. Se pueden desbloquear trajecitos y sombreros, lo cual es más importante. Básicamente es el Team Fortress. Es Team Fortress es más. Puedes ponerle distintos sombreros a tus Mii y necesito desbloquear más sombreros. Es mi meta en la vida. ¿Está puesto 8 vidas? A ver, bajar las vidas, por amor de Dios. Bajar las vidas, vamos a tener la fiesta en paz. Venga, ya estamos, venga. No se puede ver quién está poniendo las normas, ¿verdad? Sería una idea. No, eligiendo nada. No lo vamos a poner a 10 vidas, no lo vamos a poner a 10 vidas. Me salgo, o sea... ¿Por qué cambia el que pone las normas? No. Que no. Que... no va así la historia. Hemos decidido todos cómo va a ser el formato. No vamos a poner tontunicas. Supongo que va por orden, ¿verdad? O sea, que podría asumir que Marcos es el que está poniendo las normas, ¿no? Espero que sea así. No sé si es el que pierde o algo así. La verdad. Pero quitar las 10 vidas. A ver, tengo que esperar el retardo del chat. La gente me está escuchando con bastantes segundos de retardo. Por cierto, los live stream nunca son realmente en directo. Es una cosa que ocurre. Hay bastantes segundos de retardo. Quitar las 10 vidas. Quitar las 10 vidas. Si no, me salgo y ya está. Porque vamos a tirarnos media hora con 10 vidas. Lo siento, pero no. 3 vidas es lo estándar, es lo normal. Por amor de Dios, dejar de pedir ya, venga.
No quería darle. No empezamos hasta que no pongáis, no quitéis las 10 vidas. Ya lo he dicho. Sí se puede, volver hacia atrás. Volver a la pantalla de selección de personaje y quitar las 10 vidas. Fin de la historia, no tiene más. No es complicado. Aquí podemos estar todo el día. Bueno, no, yo a las 9 corto, o sea que menos vamos a jugar. Es el último aviso. Es el último aviso, quita las 10 vidas. ¿Puedo cambiarla? ¿Se ha salido? Pues sea, yo no he sido. Ponerlo a 3 es lo normal, es que 10 es demasiado. Pero el caso es que si se ha salido... ¿No podría cambiar las normas? Sí que se puede, o sea... Te tiene que dejar... Ahora no le deja entrar. ¡Guau! Esto es increíble. Vamos a ver si puede entrar ahora, al madre de Dios. Yo le he dado a aceptar, pero es que la 3DS dice, pues no me apetece a mí ahora. Se está uniendo a la nueva gente. No, voy a intentar que se una al que estaba, hacer una partida más, pero por Dios, qué difícil está resultando esto, de verdad. Esto es un poco desesperante. Unas cuantas opciones más para el online hubieran estado bien. A ver, aceptar. Bueno, esto no es ninguna opción, es que la gente pues no se puede unir por algún motivo no especificado. No aparece. No aparece. Guay. ¿En serio? ¿Más gente que le pasen estas cosas? Porque yo creo que no. O sea, yo creo que es que me pasa a mí nada más. Es una cosa total y absolutamente absurda. Un último intento, si no, yo qué sé, voy a salir, vamos a reiniciarla. Esto ya cada vez es de una forma distinta. Mira, ahora sí que se ha podido unir. Ni idea de por qué. Bueno, pues vale, maravilloso. En cuanto terminemos esta partida, volvemos a invitar, por amor de Dios, todo el rato intentando unirse. A mí me cuesta nada darle al botón que no, o sea... También podrían haber puesto para limitar que no se pueda unir más gente o algo cuando haya X número, pero se ve que no. ¿Y cómo organiza la gente duelos en el código de amigos? Estará la gente pidiendo ahí, únete, únete, únete constantemente. Vale, a ver si ahora esta... La verdad es que ya no me acuerdo quién ha ganado. He ganado yo una, he ganado otra, el Mi, pero el Mi no recuerdo ahora mismo qué color era. Creo que era el azul, ¿puede ser? No estoy seguro. Es el azul, sí, vale. No ha cambiado de personaje él tampoco. Kirby estaba súper cheto en el melee. Luego me parece que lo deschetaron. No sé en este juego qué tal será. ¡Ja! La bola tiene prioridad contra el otro ataque. Se ha comido la pelota, se ha desgraciado. Creo que la cura vida. El smash hacia arriba mueve bastante, pero lo que pasa es que es difícil de clavar. La gente no se suele quedar quieta y se te quita demasiado. Todo el movimiento que lleves en el aire te lo para el de al lado. Puedes luchar contra la corriente, yo creo, con esto. Con la Wii, que eso puede estar cheto, mierda. ¿Por qué me meto en los ataques como siempre? Que no me comas. Poquito rango. Trabajo en equipo.
Uy. Un Kirby de abajo por la vida tenemos. Uah. Eventualmente me comió. ¡Ah! Dios, qué pelo más feo le ponen a Kirby. Y pero se vuelve blanco, le cambia el color del cuerpo. Eso no había pasado nunca, ¿verdad? Nunca le había cambiado el color del cuerpo a Kirby. Oh, Dios, ahora tiene la pelotita también. Toma. Si un Kirby come a alguien que tiene un B personalizado, ¿le cambia el B al Kirby? Probablemente, ¿no? Sería lo suyo. No sé de qué forma se supone que tengo que tirar el B al lado. Parece que no cae casi nada la pelota. Mejor si le doy antes, la tiro antes. Puede. El Kirby va a estar todo el rato haciendo B abajo y yo si me quedo a campear ya no avanzamos, ¿eh? Uf. ¿Por qué voy a los sitios? Ese ataque me engaña siempre. Y tira bastante. Ay, pensaba, digo, la pelota no se queda para volverle a pegar, ¿verdad? Está vigilando a Kirby, me la han metido doblada. Ah. Vale, si estoy con la vida entera, curarme no me sirve de nada. Sigue haciendo eso. Si por mí. No, ahí no está, mierda. Perfecto, ha sido súper útil el salmón ahí. ¡Ah! Tiene menos rango del que parece, pero es que me mola el puñetero salmón. Quería hacer un... Es más para arriba. Vale. Kirby, ese ataque antes estaba mucho más cheto. Ahora la verdad es que el B abajo ya no es como... Ya no es como antiguamente. Que yo si Kirby era... B abajo. Y ganaba las partidas. Ahora ya por lo menos no están tan chetos, yo creo. Antes quitaban mucho más y tiraban mucho más. Pues he ganado con Wii Fit. Así que me siento realizado. Así que voy a salir de aquí. Me retiro como vencedor absoluto e indiscutible de cogerme personajes que no tengo ni puta idea de utilizar y hacer más o menos cosas. Oye, ¿por qué no? Oye, no está mal la Wii Fit, la verdad. Muy poquito rango, pero supongo que tiene que tener algunos combos chungos, la verdad.